La Academia Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica corresponsal por Baja California. Bienvenidos sean a este diálogo introspectivo, a un encuentro con historiadoras e historiadores de nuestro tiempo. Esto es Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia, ciclo 2020. Bienvenidos sean a la cuarta sesión de Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. En este primer segmento iniciamos preguntándonos quién es Mario Cerutti. Él nació en 1941 en la ciudad de Córdoba, Argentina. En 1975 obtuvo la licenciatura en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba y la licenciatura en Periodismo por la Escuela del Círculo de la Prensa, también de Córdoba, Argentina. Ese mismo año llegó a México e inmediatamente fue contratado como profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León, lugar donde sigue colaborando. En 1989 concluyó sus estudios de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Utrecht, en Holanda, y ese mismo año ingresó al Sistema Nacional de Investigadores. En 1995 alcanzó el nivel 3 de este sistema. Asimismo, es miembro del Consejo de Honor de la Asociación Mexicana de Historia Económica. Los intereses de investigación de Mario Cerutti son la historia económica comparada y los espacios económicos y empresariales del norte de México. Como miembro fundador, destaca su participación en 1986 en Siglo XIX, Revista de Historia, y en 1991 en Siglo XIX, Cuadernos de Historia. En 1992, participó también como uno de los fundadores de la Asociación de Historia Económica del Norte de México, segunda en su tipo en América Latina, y en 2006 del Grupo de Estudios Empresariales e Historia Económica, que actualmente integra 5 países y ha cambiado su nombre a Grupo Iberoamericano de Estudios Empresariales e Historia Económica. Uno de los logros del 2019 del doctor Mario Cerutti fue sin duda haber impulsado el acervo de historia económica y empresarial del Norte de México en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y en este 2020, haber contribuido a la fundación de Norte Estudios, colección de libros que coordinará el doctor César Morado y donde Mario Cerutti conducirá las tareas editoriales. Esta colección pondrá especial énfasis en la difusión de investigaciones orientadas a la historia social, económica, empresarial y tecnológica de los espacios norteños. Entre las distinciones obtenidas de Mario Cerutti, destaca el premio al mejor artículo sobre siglo XIX, otorgado en 2005 por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, así como el reconocimiento de la Asociación Mexicana de Historia Económica por su gran contribución al fortalecimiento y la divulgación de la historia económica en México en 2018. Y, por supuesto, su ingreso a la Academia Mexicana de la Historia en 2019 para ocupar el sillón número 8. En ese mismo año, la Escuela de Verano de la Universidad Autónoma de Nuevo León le rindió homenaje por su trayectoria. Y al respecto, el diario Regio dijo lo siguiente, abro comillas, desde hace más de 40 años, el máximo referente de los estudios histórico-económicos del norte de México tiene el nombre de Mario Ítalo Cerutti Piñat, cierro comillas, mientras que el periódico Reforma lo ha llamado el biógrafo de la industria. Bienvenido, doctor Mario Cerutti, a esta cuarta sesión del ciclo 2020 de Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Ya hemos presentado una breve semblanza de tu trayectoria, pero como sabes, en la segunda parte de estos diálogos queremos que nuestros invitados nos cuenten sobre el primer contacto que tuvieron con la historia.
A partir de ahí, dialogaremos sobre distintas actividades y facetas que describen tu legado en la historia económica y empresarial en México. Así que cuéntanos de este primer acercamiento, si es que se dio antes de tu preparación profesional, porque ese será el segundo tema. Claro, gracias Araceli. En realidad yo llegué a la historia después de haber cursado mi licenciatura en periodismo. En esa escuela que teníamos en la ciudad de Córdoba, nos impartían clases una serie de profesores de la universidad de distintas asignaturas. Entonces yo fui pasando en mis aspiraciones de estudio. Primero fue la literatura, me gustó mucho, después la psicología, pero cuando fuimos terminando los cursos y empecé a trabajar en periodismo, me di cuenta que para ser buen periodista tenía que estudiar historia, para poder a veces fundamentar opiniones o explorar o realizar investigaciones específicas. De manera que por ahí llegué y ya después de haber cursado periodismo, entré a la universidad. Y seguí trabajando en periodismo. En realidad, a la universidad yo la tenía en Córdoba como un elemento complementario. Mientras trabajaba, estudiaba. Y eso se invirtió cuando llegué a Monterrey. En Monterrey me dediqué casi de tiempo completo a la universidad. Y fui acompañando por algunas oportunidades que me brindaron acá en la ciudad, con periodismo, especialmente con análisis políticos de América Latina. Así que la parte de investigación, que es lo que creo que ha sido más importante en la trayectoria, la he realizado toda en Monterrey. En Córdoba hice mi tesis de licenciatura, un tema un poco raro para allá, la etapa colonial en Estados Unidos fue el tema, pero aquí realmente tuve la oportunidad de dedicarme a la investigación y encontré un nicho estupendo, ¿verdad? No solamente en Monterrey, sino lo que vamos a hablar más tarde sobre el norte de México. Un poquito por ahí fue las Pero circunstancias. cuéntanos, entonces estabas tú estudiando periodismo y ¿cómo fue que finalmente tuviste estas dos licenciaturas? ¿Te graduaste al mismo tiempo? ¿Cómo pasó No, fue este una pase? detrás de otra, una detrás de otra. Entré bastante grandecito a la universidad. Yo entré a los 29 años, creo, y fue posterior. Pero hubo una relación muy intensa entre las dos. Y otro aspecto que te puede interesar en contacto con la historia fue el tipo de formación que tuve. En aquellos años había muchísima influencia de la Escuela de los Anales. El marxismo estaba en plena difusión y toda esa carga de métodos y formas de ver la historia un poco marcaron después mi trayectoria como investigador, desde el punto de vista del método, de algunos aspectos teóricos y cosas parecidas. Realmente creo que fue una etapa esa en la que se mezclaron los anales y otras corrientes conexas de muy interesante preparación para los que estudiamos historia en aquellos tiempos, sí. Y entonces llegaste en 1975 a México. ¿Cómo fue tu llegada a México y cómo fue que te instalaste en el mundo académico del árido norte? Bueno, realmente yo acababa de licenciarme, acababa de aprobar mi tesis y un profesor que me tenía de ayudante de cátedra en la Universidad de Córdoba en Historia de América, Guillermo Beato. Él ya estaba acá, era uno de los que se había marchado por la situación política que había en esos años en la Argentina. Y recuerdo que me habla un día y me preguntó si había terminado la carrera. Le dije que sí. El profesor Beato ya tenía una relación más o menos fuerte con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En ese momento, la facultad estaba creando colegios nuevos: sociología, ciencia de la educación, lingüística e historia entró. Y no tenían cuadros
Parece que nadie quería venir a Monterrey de otras latitudes. Monterrey parecía tener una fama de un lugar excesivamente caliente. En fin, no había quienes querían venir y a los 15 días yo tomé el avión y me vine para acá. Fue una cosa muy interesante porque tomamos la decisión muy rápido en la familia y ya a fines de septiembre de 1975, se acaban de cumplir 45 años, se acaban de cumplir la semana pasada. Ya estaba yo en Monterrey. Casi ni me detuve en Ciudad de México. Pasé un día o 2 días ahí esperando el boleto, que me lo enviaran, para tomar Mexicana de aviación. Y aquí llegué y aquí estoy. Sí, 45 años, sí. ¿Y Bastante, ¿no? nunca habías estado en México o ya habías No, alguna vez había estado no, acá? no, no, no. No había estado en México y si no me equivoco, fue mi primera salida del país. No había tenido oportunidad de viajar al exterior, no recuerdo muy bien, pero y a México tampoco. E inclusive no sabía bien lo que era Monterrey. Al estudiar Monterrey, descubrí, y ya hablaremos de eso, pero descubrí lo poco que se sabía en otras partes de América Latina de lo que acaece o sucede en el otro extremo. Eso me enseñó que hablar de América Latina en general hay que tener cuidado porque te puedes equivocar, ¿no? Te puedes equivocar, sí. Claro, sí, de repente uno piensa América Latina es una gran región, pero incluso un solo país como México, con su diversidad de regiones, definitivamente que no hay una representación, ¿no? Entonces, empezaste incluso, hay alguno de tus primeros escritos en cuadernos políticos, arqueología del Grupo Monterrey, ¿no? Empezar a descubrir qué era esto de Monterrey y sus grupos económicos. Sí, bueno, ya cuando entras en la investigación es cuando cambias, porque la formación que teníamos nosotros, entre otras cosas, y los autores de moda que había en ese momento, en los años 60 y 70, eran muy críticos del empresariado en general. En general se negaba la existencia de lo que se llamaban burguesías industriales o burguesías que podían. Era el gran debate sobre las burguesías nacionales, si podían encabezar un proceso de reforma. Por lo tanto, era como si no existieran. Y cuando entré a los archivos acá y empecé a ver cómo se había configurado este empresariado, bueno, el que tuvo que cambiar de idea fui yo, no iba a cambiar la realidad, ¿no? Realmente fue un vuelco y de nuevo. Aprendes a tener cuidado con afirmaciones en las cuales no hay verificación más o menos directa, en la cual no hay investigación sistemática y en las cuales te adelantas mucho a partir de teorías o conceptos antes de verificar si esos conceptos son aplicables de manera generalizada, ¿sí? Claro que sí, fue un vuelco en mis criterios sobre lo que en parte había aprendido yo durante mis estudios universitarios, ¿sí? Y entonces te concentras en el estudio de las burguesías del noreste. Me imagino que inicialmente solo Monterrey. ¿Qué archivos empiezas a descubrir en esta región y cómo empiezas a desarrollar estos primeros estudios en los 80s, inicios de los 80s? Sí, empezamos a trabajar en el año 76, me parece, por un proyecto que venía del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuando el maestro Enrique Florescano estaba de director de estudios históricos. Y justamente el profesor Beato ya había trabajado libros de notarios y nos metió a mí y a otros colegas a revisar el libro de notarios. Y que es una fuente estupenda, no es exclusiva ni excluyente, pero es una fuente estupenda como también los registros de la propiedad, para ver cómo van surgiendo y desarrollándose estos que van a convertirse en familias empresariales, ¿no? Y digo familias porque lo que iba apareciendo ahí, recuerdo yo, uno de mis primeros trabajos fue sobre la familia Madero. Y me quedé impresionado, ¿no? De lo que era ese imperio que había erigido don Evaristo Madero, primero desde la frontera, después pasó por Monterrey, después se fue a Parras, y era una cosa muy impresionante. A lo que se fue sumando
todas las conexiones familiares, son los temas que todavía hoy están vigentes en muchas de nuestras investigaciones, como tú bien lo sabes, Araceli, ¿verdad? Sí, claro, y entonces empezar a indagar sobre las burguesías te lleva a encontrar estos elementos de archivo de las familias y se te va ampliando la región y después vas entrando a la discusión del desarrollo capitalista de una región pues pujante que ya no es solamente Monterrey, sino es el noreste. ¿Qué retos te impuso el tener esta región pues prácticamente no explorada en términos de la historia económica y de este noreste que pues ya se distinguía desde entonces por ese desenvolvimiento y ese boom industrial y emprendimientos en México? ¿Qué retos enfrentaste entonces? Bueno, además, yo aterrizo acá en los años 75, cuando estaba todavía de presidente Luis Echeverría. Y tú recordarás que fue un sexenio muy conflictivo, con enfrentamientos muy fuertes con los grupos empresariales, y el grupo que más lo enfrentó a Echeverría estaba acá en Monterrey. Coincidió con el asesinato de Garza Sada, yo llegué después, pero todo eso estaba como muy caliente, ¿no? Muy caliente. Por lo tanto, llamaba la atención ese enfrentamiento ante un presidente que se mostraba fuerte, pero que de acá las respuestas eran muy contundentes. Eso por un lado, estaba indicando una capacidad de situarse frente al poder político bastante rotunda, diferente de lo que se comentaba a veces de la sumisión de los grupos burgueses o empresariales. El otro elemento que a mí me llamó la atención es que lo de Monterrey tenía mucho que ver, no solo con el espacio noreste, sino con, lo fui viendo en la investigación, con Texas. Y de ahí la necesidad de ver estos espacios como binacionales, no como algo cortado por una línea jurídica. Que al contrario, no era un problema, era una fuente de lucro, una fuente de intercambios, una fuente de desarrollo, de transferencias de todo tipo. Y de ahí la idea es, la fui extendiendo, lo hablamos después, hacia todo el norte. En realidad hubo un momento que pasamos a ver, con la red que tú misma has integrado, a ver todo este norte como algo de fuerte relación histórica con los Estados Unidos. Todo eso fue apareciendo en en las fuentes, ¿eh? Porque cuando se instalaba una nueva empresa aquí en Monterrey, por ejemplo, una ladrillera o una cervecería o lo que fuera, bueno, lo primero que se hacía era tener contacto con la tecnología de Estados Unidos, venían técnicos de Estados Unidos, se adquiría toda la maquinaria especializada de Estados Unidos. Me acuerdo mucho de un expediente de la familia Muguerza que instaló una ladrillera, creo que en 1900, que el expediente decía que ahora con esas maquinarias mató la infraestructura que iba a traer, se podían secar los ladrillos en áreas cerradas. Por lo tanto, eso aumentaba los días que se podía producir la calidad de los ladrillos, etcétera, etcétera. Y todo eso estaba importado de los Estados Unidos. Bueno, eso fue otra cosa que fue apareciendo. Y te imaginas, para quienes habíamos estudiado pensando que Estados Unidos solo provocaba su desarrollo, como decía André Gunderfrank, ¿verdad? En los países atrasados, no checaba en Así es. absoluto. Así que el que tuvo que cambiar de idea fui yo, no iba a cambiar la realidad, ¿no? La realidad. Claro, y ahí la historia económica también, pues va también rompiendo ciertos mitos de la transferencia tecnológica Así es. ya de manera mucho más reciente, cuando en realidad los espacios del norte están siempre anclados a lo que sucede en el mundo y con este flujo de personas, de tecnología, de capitales. Y también aquí se rompe entonces la idea de una región delimitada, ¿no? Como tú bien dices, por marcos jurídicos o Ya. administrativos. Ya. Eso en dos sentidos, pero ya que sacaste el tema de la historia económica, yo creo que a veces contradice muy fuertemente visiones que se dan desde la historia diplomática, desde la historia política,
que a veces están muy impregnadas también de componentes ideológicos. Realmente se dan vuelta las cosas. O sea, llegar a la conclusión de que el norte de México es una especie de prolongación del mercado estadounidense, pues rompe y eso ha generado la aparición de grupos empresariales, zonas de alta capacidad competitiva, tanto en la industria como en la agricultura, pues rompe con ese asunto, ¿no? De esos preconceptos que había. Y lo otro es que Monterrey me mostró, a partir del estudio de sus comerciantes, después del cambio de frontera, que no era algo de Nuevo León. Está en Nuevo León y Nuevo León le ha contribuido a veces con sus gobernadores a su desarrollo, pero su área de actividad desbordaba el Estado. Por lo tanto, la historia del Estado no checaba mucho con la historia más general de esta explosión fabril que se da antes de la Revolución. Así que eran varias cosas y ahí el concepto de región o de ámbito regional ganó espacio. Es decir, no es algo que tiene que ver con, de nuevo, un marco jurídico, sino con un área que tiene cierta homogeneidad, donde se producen fenómenos que tú puedes estudiar. Por ahí iba un poco la. Así que fueron muchas cosas nuevas que el archivo me fue mostrando, ¿sí? Exactamente. Y bueno, a partir de entonces empiezas a descifrar otros espacios regionales, y creo que entre 82 y 96 propulsaste 15 seminarios por distintos lugares de México. Estamos hablando de 14 años, y al menos entonces eso nos indica que un seminario por año se llevó a cabo. No es una empresa fácil, ni mucho menos en estos años convulsos que nos has más o menos relatado, pero, o sea, 14 años de actividad ininterrumpida en distintos lugares de México. Cuéntanos cómo pasa esto. Bueno, en aquella época, que era la del presidente López Portillo y que inicialmente había muchos recursos, apareció el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, que todavía existe, pero que ya se ha convertido más en un área de sociólogos, ¿no? Pero en aquella época el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales trataba de integrar a todas las ciencias sociales. Y nosotros fundamos un seminario sobre justamente el desarrollo del capitalismo, pero desde una perspectiva regional. Y lo fuimos haciendo circular por buena parte de México. Eso fue antes de que yo me volcara exclusivamente en el norte, sino que fue una especie, como tú dices, de recorrido por distintas regiones, ¿no? Estuvimos en Yucatán, en Morelia, en Veracruz, etcétera. Hicimos 15 seminarios en los cuales yo tuve participación. Muchas veces dependía también de las instituciones que apoyaran. Fue muy fructífero, fue muy fructífero. Y ahí apareció lo que tú mencionaste al principio, las fuertes diferencias regionales que tiene México, o que por lo menos tenía México en el siglo XIX, porque este seminario se fundamentó mucho en el siglo XIX, justamente porque lo considerábamos un siglo en el cual los ámbitos de funcionamiento económico, político, etcétera, eran de tipo regional, hasta que se consolida el Estado-Nación con Porfirio Díaz, que muchas regiones funcionaban de manera bastante autónoma, no había un poder realmente central. Y ahí se notaba más todavía las diferencias que se van a mantener durante el siglo XX, se van a mantener durante buena parte del siglo XX. ¿Sí? Bueno, esto nos permite entonces ya perfilar una trayectoria muy que empieza a consolidarse a partir de estas alianzas con otros grupos de investigadores, esta necesidad de crear ya grupos con una actividad mucho más consistente, y de eso me gustaría hablar en el segmento 3. Y que tiene que ver con la manera en que fuiste, de alguna manera, impulsando estos estudios de historia económica en México, y que después también van a tener eco hacia otras latitudes, como es el caso de España. Entonces, vamos a cerrar este segundo segmento con esta lógica que nos ha mostrado el doctor Mario Cheruti de
desde su llegada a Monterrey, Nuevo León, y haber incursionado en estos primeros estudios y en esta primera aproximación a regiones binacionales, a grupos, pero sobre todo con una impronta familiar que va a definir mucho de lo que va a ser su legado y desarrollo conceptual de los años siguientes. Abrimos el segmento número 3, que me gustaría dedicarlo a este impulso a los estudios de historia económica en México e Iberoamérica también. Inicio este segmento con un extracto tuyo y abro comillas. Monterrey celebró en noviembre del 2016 el 25 Encuentro de Historia Económica del Norte de México. Un cuarto de siglo atrás, febrero de 1991, la Universidad Autónoma de Nuevo León auspició la primera de estas reuniones, cuyos objetivos explícitos y a largo plazo eran promover la investigación sobre la historia económica de México en general y de su área norte en particular. Cierro comillas. Esto fue algo que tú escribiste reflexionando sobre estos primeros años de los años 90, y te pregunto, ¿fue en medio de este recorrido por distintas regiones que surge la idea de crear esta Asociación de Historia Económica del Norte de México constituida formalmente a partir del 92, Mario Cerutti? Sí, en realidad la experiencia previa, que en un momento se cruzaron los dos tipos de seminario. Íbamos cerrando el del desarrollo del capitalismo, creo que el último incluso lo hicimos en Ciudad de México, impulsado por los amigos de Ciudad Juárez, ellos lo organizaron en Ciudad de México, y simultáneamente empezamos en Monterrey, hicimos dos encuentros ya sobre el norte, ya sobre el norte. Y la idea de una organización surgió con bastante holgura, aprovechando que el espacio, aunque es muy grande, 1 millón de kilómetros cuadrados le damos al norte de México, era más pequeño que todo el territorio, pero tenía una cierta homogeneidad y de nuevo había la posibilidad de concentrar en este territorio multiregional que es el norte, una actividad que podía ser de largo plazo y podía ir sumando investigadores de las distintas instituciones que se habían ido formando en el norte de México. Porque ese es un punto muy importante, Araceli. En esos años se formaron o se crearon escuelas, institutos de investigación, incluso creo que no sé bien en qué momento se fue el Colegio de la Frontera a Tijuana, pero debió ser en los 80, ¿en qué año se fue? ¿No te acuerdas tú? Sí, 82 fue Bueno. el año, primero como centro de estudios fronterizos o de la Fronterizos. frontera norte, y después ya en el 84 de manera independiente como el Colegio de la Frontera Norte. Correcto, correcto. Entonces, durante los años 80, se sigue con eso en medio de situaciones críticas, de evaluaciones, problemas, pero aparece mucha gente investigando desde el norte, desde el norte. Por lo tanto, el segundo encuentro, que también lo hicimos en Monterrey y que ya vinieron de varios estados, pues hicimos la propuesta, ¿por qué no creamos una asociación? Y se creó de manera informal. Jurídicamente luego la consolidamos en Durango. Y yo creo que no estuvo mal del todo porque todavía existe la asociación. Es la más antigua de América Latina, salvo la creada en Argentina. Es mucho más lejana en su creación en el tiempo que la Asociación Mexicana de Historia Económica. Y los temas parecían ser más compactos, más homogéneos, ¿no? A la vez que se iba modificando la temática, se iba pasando mucho de inversiones extranjeras, ferrocarriles y minería, se iba pasando a otras cosas, pero todo era dentro de un territorio y un escenario que nos podíamos entender bien quienes trabajábamos. Y sí, ahí, aunque hay diferencias en el norte, claro que hay diferencias regionales, se notaba la distinción con otras regiones que habíamos podido revisar con colegas
de Veracruz, de Hidalgo, de Michoacán, de Yucatán, etcétera, etcétera, incluso del centro de México, que eso fue también otro elemento importante de diferenciar los espacios regionales norteños de lo que se platicaba y se creía, se suponía, se infería, pues sí, desde la propia Ciudad de México, ¿no? Así que me parece que fue una idea consistente, pero lo más consistente fue que se pudo formar un grupo, muchos de ellos todavía están trabajando, y hemos hecho 28 encuentros acá, ya no son 15, son 28. Así que 15 más 28 ya llevaríamos 43. Casi, casi los 45 años que estoy acá, claro que sí. Bueno, son 45 años de labor sin interrupción, ¿no? Constante y sonante. Pero a mí lo que verdaderamente me parece una idea acertada es esto, es crear una asociación de historia económica, además en una región, porque no fue la nacional, cuando solamente había una asociación. Y de esos años, ahorita, pues en realidad tenemos 10 asociaciones de historia económica en América Latina, es decir, es una disciplina joven. Estamos hablando de una disciplina Así joven si es. la comparamos frente a otras, Así una es. disciplina que tiene todavía mucho que decir. Entonces, la idea va a ser totalmente acertada. ¿Y cómo se va a empezar a relacionar esta asociación con las que van surgiendo? Te Bueno, preguntaría. hay cierta relación, ¿verdad? Hay cierta relación, sobre todo de manera personal. Hemos participado y miembros de nuestra red en el norte asisten de manera permanente a los congresos, encuentros. Hay mucha relación, hay mucha relación. En términos institucionales, tal vez no tanto, porque la que tiene un poco la representación institucional de México es la Asociación Mexicana de Historia Económica. Pero en términos personales, ha sido una relación muy, muy intensa, muy intensa. Y fíjate que esto del norte empezó a llamar la atención en otros lugares, porque decían, bueno, ¿y cómo es esto, no? ¿De qué se trata? E inclusive en el caso también de colegas en España o Portugal, lo hemos podido platicar y hemos logrado transmitir, no la idea de que sea algo muy diferente, pero sí que acá pasan cosas, suceden o han sucedido en el norte de México, procesos de gran importancia, dignos de ser estudiados con un criterio de universalidad, es decir, que los puedes transmitir en cualquier evento que vayas. ¿Y cuál es el punto central de la diferenciación? Pues es evidente, la relación con Estados Unidos. O sea, en el planeta hay solamente dos países que tienen relación directa y territorial con Estados Unidos. Uno es Canadá, cuyo sur ha sido muy impactado por Estados Unidos, y otro es el norte de México. Entonces, tenemos muchas cosas para, no solo para contar, sino para investigar. Por ahí también ha ido la atención que se pudo haber prestado a lo que se está haciendo acá en el norte. Y la idea de crear redes y de ir montando los encuentros, los seminarios, tuvo mucho que ver con la colaboración de las instituciones que se habían ido formando. El Colegio de la Frontera ha sido una de ellas, pero en Sinaloa, en Chihuahua, en Tamaulipas. Y ahí los colegas se las arreglaban para conseguir recursos. Los que asistíamos nos pagábamos parte de nuestros gastos. Y así fue funcionando realmente solamente en dos ocasiones. Se tuvo que suspender el encuentro. El segundo encuentro que se ha suspendido es el año pasado con la pandemia. Tenía que pasar algo de este nivel para que no hiciéramos el seminario. Siempre se pudieron hacer, a veces con muy pocos recursos y a veces con más recursos, ¿no? Claro, sí, bueno, ya te preguntaré sobre los trabajos que de alguna manera este grupo compacto, pero muy productivo, ha generado. Esa es una de las preguntas que te haré más tarde, porque sí es impresionante la cantidad de estudios, ya sea a partir de libros y de artículos en revistas, capítulos. Es impresionante. Tú has estado haciendo este seguimiento. Pero ahora déjame detenerme
No solamente en esta Asociación de Historia Económica del Norte de México, de la cual, bueno, tú fuiste fundador y parte de esta historia inicial. También fuiste uno de los fundadores de lo que ahora es el Grupo Iberoamericano de Estudios Empresariales e Historia Económica, que finalmente se convierte en un ámbito también de reflexión, pero mucho más amplio, porque este es internacional y también incorpora a colegas de España. Surge primero a partir de tres países, pero después se va ampliando. Y esto tampoco es fácil. Entonces, a esos 45 seminarios, si le sumamos los del Grupo Iberoamericano, no, bueno, ya llevas muchísimos en el haber, pero en particular, Y cuéntame bueno, de este grupo que ahora es Iberoamericano porque tiene cinco países. fíjate que acá todo está ligado a la investigación, ¿eh? La investigación realmente es lo que nos abre los ojos y por eso la obligación de los docentes de investigar me parece importante y por supuesto que los investigadores también den clase porque si no. Es que una de las cosas que empecé a plantear yo, y lo planteamos en un libro que sacamos en el año 89 con Menno Belinga en Alianza Editorial en Madrid, era uno, los desarrollos regionales que no tenían que ver con las ciudades capitales. Esa era una parte, ¿no? Entonces apareció Sao Paulo, apareció Arequipa, Medellín, Monterrey. Pero lo otro, lo que me fue llamando a mí la atención, era que en la Europa del Sur también se habían dado desarrollos regionales en esas áreas de frontera con sociedades desarrolladas. Por ejemplo, Cataluña pegada a Francia, el País Vasco muy integrado a las necesidades de Inglaterra, Milán, Piamonte y Lombardía muy pegado a la parte más desarrollada de Europa. Y me metí mucho con esto de la Europa del Sur. Y ahí establecimos muchas relaciones. Yo hice varios sabáticos y tres de ellos los hice en España, donde leí muchísimo de la magnífica historia económica española de los años 70 y 80, ¿verdad? Y eso nos llevó a otro tipo de contactos. Ya no eran en el interior de México, sino con colegas muy relevantes, brillantes, que había en España y en las distintas regiones. Porque España, con esto de las comunidades que se ha inventado, lo que están haciendo es reproducir espacios regionales que tienen su personalidad y algunos tienen hasta su lengua propia, ¿no? Cosa que acá, por el norte, todos hablan castellano, la mayoría, pero por allá no. Y ahí empezó a salir el tema este de una relación más estrecha, hasta que, como tú dices, en el 2006-2007, inventamos esto de un grupo iberoamericano de estudios empresariales, porque ya el estudio de lo empresarial cada vez era más fuerte en nuestra historia económica. Nos estábamos metiendo en el siglo XX, nos preocupaban los problemas contemporáneos. Entonces había muchos temas para discutir, por lo menos con españoles y con portugueses. Bueno, y así surgió este grupo iberoamericano, que como tú dices, ya va en el encuentro 11 o 12. Y que lo integran colegas de cinco países y todos colegas muy distinguidos. Es otra vertiente. Hay que internacionalizarse en ese sentido, ¿no? En el buen sentido internacionalizarse a partir de temas comunes que los hay, que los hay. No hacía falta discutir mucho para verlo y que ha dado también buenos resultados. Y que como en el caso, en los dos casos anteriores, los dos proyectos anteriores que se desarrollaron, también supusieron algo que me parece muy importante, la creación no solamente de redes profesionales, sino de amistades de largo plazo, ¿no? Eso no tiene precio, no tiene precio realmente. Uno termina con muchos amigos en muchos lugares, puede viajar a diferentes partes, siempre te estarán recibiendo más o menos bien, ¿verdad? Pero honorablemente, ¿no? Sí. No, bueno, de los amigos y colegas y con los que uno hace investigación, te preguntaré para la parte final, porque yo creo que eso debe ser parte de las satisfacciones, de las grandes satisfacciones que nos deja nuestra profesión. Yo quisiera terminar más que nada este segmento preguntándote.
Si crees que este esfuerzo sostenido por las 10 asociaciones de historia económica en América Latina y los ya 6 congresos de historia económica en América Latina y los encuentros, los coloquios del Grupo Iberoamericano de Estudios Empresariales e Historia Económica, han sido motivantes para que ahora se despierte el interés por parte de grupos estadounidenses, por ejemplo, la Business History Conference, que ahora está muy interesada, y algunos otros grupos en Europa, ¿no? Ahora hay como, pareciera como que hay esta creciente mirada hacia lo que sucede en América Latina y su constitución, evolución en lo que son grupos económicos, grupos empresariales y las dinámicas regionales. ¿Crees que este esfuerzo ya esté pues con esta suficiente fuerza para ser no solamente interés de estos grupos en el exterior de la región, sino también para poder dialogar en un nivel Sí. mucho más horizontal? Sí. La relación entre estadounidenses por un lado y europeos por otro con América Latina es un poco oscilante, ¿no? A veces depende de ciertas coyunturas, hasta políticas o ideológicas. Pero yo he tenido mucho más contacto con los europeos, con la Europa del Sur, incluso. Buena parte de mi literatura teórica la sustento en ellos, ¿no? Y era evidente, porque México ha sido muy estudiado por europeos, y ni hablemos de todos los estadounidenses que han venido acá. Es un poco oscilante. Yo creo que en este momento, por una serie de razones, a la que contribuyen también otras economías que se llaman emergentes y que han aparecido en el mundo este global, como en condiciones de competir, cuando se descubren que los grupos económicos que parecían que eran de Corea o Japón estaban en América Latina 20 años antes, ha atraído la atención. Pero es oscilante, en todo caso hay que aprovecharlo. A nivel personal, en cambio, con respecto a determinadas personas o instituciones, siempre ha sido muy fuerte. Algunos de los colegas que tenemos en el Grupo Iberoamericano lo muestran. Hace años que están vinculados a América Latina y son de los principales propulsores desde algún país europeo, generalmente sureño, de los estudios latinoamericanos y han creado institutos de estudios latinoamericanos. Claro que sí. Hay que aprovecharlo también y de nuevo es parte de esta trayectoria de vínculos, relaciones, intercambio, que por lo menos para el investigador es absolutamente imprescindible, porque si no se vuelve un investigador un poco provincial, un poco local, incapaz de universalizar los conocimientos. El conocimiento no tiene que ser solamente para el entorno local, tiene que serlo también, evidentemente, pero estamos en un mundo que se supone que la producción que llamaríamos científica o próxima a la ciencia tiene que difundirse con códigos que los entiendan en Brasil, en Nueva Zelanda y en Polonia, si no estamos en otra onda, ¿no? Y por ahí va esto de los intercambios, ¿sí? Correcto, sí. Claro, mira, yo te preguntaría para finalizar este segmento y para seguir en esta misma idea de la evolución y el crecimiento de nuestros estudios en la disciplina de la historia económica y los estudios empresariales, si tendríamos ya la posibilidad de que nuestros alcances empíricos, porque no hay duda que hay una riqueza en los estudios muy localizados, pero de que estos alcances empíricos nos permitan ya generar una especie de corriente formal, incluso no sé si recuperar parte de las discusiones que tú iniciaste en los 80s, como bien nos decías, con los seminarios del capitalismo, y retomar la idea de un capitalismo latinoamericano, que es muy divergente, pero al final de cuentas muy distinto al capitalismo estadounidense o el inglés o de Europa misma. Bueno, de nuevo, viendo qué comparas desde América Latina y qué comparas desde las otras latitudes, eso fue otra cosa que logramos desenvolver nosotros parcialmente. Por ejemplo, hemos sacado
artículos conjuntos comparando Bilbao y Monterrey. Hemos publicado libros donde sumamos regiones con determinadas características en la Europa del Sur con México. La idea de que el desarrollo español o la forma del desarrollo español es muy parecida y por lo menos comparable a la mexicana también. Sí hay cosas comparables, lo que no sé es si se puede generalizar. O sea, hay un capitalismo europeo, bueno, de nuevo puede ser discutido, hay un capitalismo latinoamericano, pero que hay cosas comparables, cotejables, y que vale la pena estudiarlas, y que pueden ser distintas entre los comparados con otros, ¿verdad? Yo creo que eso es posible y hay que desarrollarlo, ¿sí? Me parece excelente, excelente. Sin apresuraciones y sin generalizaciones excesivas, porque el problema de la generalización excesiva es que de pronto parece que todo tiene que ser igual y no lo es, y no lo es. Pero tampoco todo es diferente. Ahí hay puntos intermedios que son los más interesantes. Yo muchas veces en clase, en la clase de economía, historia económica, le digo, es que deberíamos estudiar acá qué ha pasado en Italia, qué ha pasado en España, en Suecia. Esas son economías cotejables con la de México. Pero todos ustedes se van a formar en Estados Unidos y vienen de allá con una serie de preconceptos que no siempre son aplicables. Eso es un monstruo que, de paso, es una excepción a escala mundial, Estados Unidos. No es un modelo, es una excepción. En México nunca vas a poder situarlo en ese. Pero si tú ves lo que pasó en Suecia, un productor de materias primas hasta 1900, que luego tiene un gran desenvolvimiento industrial con altos niveles de educación, y tratas de ver por qué en México pasó algo similar o no pasó, eso es más cotejable, es más cotejable. Sí hay posibilidades, sí hay posibilidades, sí. Y bueno, ahí también se nos abre la oportunidad de ser mucho más consistentes en metodologías específicas. Fíjate que revisando recientemente para completar un capítulo que me pidieron sobre historia oral y yo lo quise enfocar en los estudios empresariales, me di cuenta que la historia empresarial está subsumida dentro de la historia económica. Y que no tenemos realmente materias que en México, al menos, ni en historia ni en economía, que estén concentradas en la historia de los No, no, no. negocios o la historia Es una empresarial. ausencia absoluta. Está en algunas escuelas de administración, etcétera, pero no sabemos quiénes dan esos cursos. No, no. El caso más impresionante es, pues yo sé, lo he dicho, el Tecnológico de Monterrey no tiene una materia que les explique a los alumnos cómo han sido sus grandes empresas y empresarios. Es muy impresionante, es muy impresionante. Y en nuestra propia Facultad de Economía, que es una facultad rodeada de empresas, hay una o dos materias optativas sobre empresa, claro, como si eso no fuera importante, como si solo el sistema de precios sería importante para la economía, cuando está súper demostrado que, bien lo ha dicho Chandler y lo han dicho 20 más, pues las empresas pueden marcar los precios y que haya oligopolios competitivos. O sea, la realidad no va por ahí, pero si no estudias las empresas, no te enteras, no te enteras. Y si no te gusta eso, pues lo lamento mucho, pero no vas a avanzar en el conocimiento de la realidad concreta que te rodee en una ciudad como Monterrey o como Tijuana, que además también se ha convertido en una ciudad de una gran dinámica económica, aunque no haya industrias o haya muy poco industria. Porque ese fue otro problema, ¿eh? Que aparecía en los 60 y los 70. No era empresario el que no tenía una fábrica. O sea que si tú estabas en el agro, en la ganadería, tenías un banco, en servicios o algo parecido, no eras empresario. Había que fabricar tornillos. Esa es una deformación espantosa hacia la cual la CEPAL contribuyó bastante con esa idea de reproducir la revolución industrial. Y teníamos que hacer una revolución industrial para pasar a ser más o menos parecidos a los demás. Pues no. Porque Dinamarca no ha hecho una revolución industrial y es uno de los países con mayor nivel de vida de toda Europa. Y lo que ha hecho Dinamarca es colarse en medio de los grandes y abastecerlo, y con eso ha tenido una prosperidad estupenda. Entonces, no necesariamente tenía que ser las cosas como estaban planteadas. Y el estudio de la empresa y de las empresas y de las distintas actividades económicas es fundamental para entender varias cosas
del funcionamiento de economías como la mexicana. Sí, claro que sí. Así es, pues a mí me gustaría que en el siguiente segmento justamente retomáramos esta reflexión sobre las regiones del norte de México y su trayectoria en muchos de los casos en los agronegocios, porque parte de tus estudios justo han puesto el acento en esta necesidad de hacer énfasis en estas historias regionales, en estas dinámicas regionales que no necesariamente se sustentan en modelos industriales y que incluso las propias dinámicas de agronegocios o de base agrícola van a ser totalmente modernas, incluso a inicios del siglo XX. ¿Pero te parece que retomemos esto en el cuarto segmento? Adelante, Araceli. Muy bien. Bueno, seguimos dialogando con el doctor Mario Cerutti, quien forma parte de la Academia Mexicana de la Historia y quien es catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Seguimos platicando sobre los avances, sobre esta actividad sostenida en los estudios empresariales, en la historia económica, que de alguna manera él va a impulsar y a desarrollar prácticamente desde su llegada a México en los años 70. Este segmento 4, quisiera que tuviera continuidad con lo que estábamos dialogando hace un momento, doctor Mario Cerutti, y que tiene que ver con este norte de México fructífero, un enorme espacio para debatir justamente la historia económica y empresarial. Tus estudios, además de estas historias comparadas, de estas regiones tanto mexicanas en comparación con otras latitudes europeas, también se distingue por esa riqueza y amplitud de temas en el norte de México. Has abordado espacios del noreste, del noroeste, del norte central, y a ellos has sumado también comparaciones con los espacios fronterizos, porque aunque estén en el noreste, no es lo mismo Sinaloa que Tijuana, bien lo has dicho, o que el Valle de Mexicali. Y entonces ahí se suma también otra característica de tus trabajos, muchos de ellos enfocados no en ámbitos urbanos o industriales, sino en áreas rurales y que nos dan cuenta de este enorme espacio multirregional. ¿Qué elementos destacarías de esta historia económica del norte tan diversa y justamente tan no centrada en un único tipo de desarrollo y mucho menos industrial? Bueno, es el gran tema, ¿no? Es un gran tema ese. Ya no más la línea fronteriza, para no hablar de todo el norte. Es todo un laboratorio, como tú bien lo sabes, tú vives ahí. Pero si lo extiendes a 1 millón de kilómetros cuadrados, porque son 11 estados, lo hemos planteado, el norte que estudiamos, aunque no estudiemos cada uno todo el norte, sino el conjunto de nuestra red. Por una línea que va desde Mazatlán a Tampico, ¿no? Los dos puertos históricos para arriba. Bueno, eso es 1 millón de kilómetros cuadrados, donde hay muchas diferencias, pero que en general, salvo algunas excepciones de su parte interior, Zacatecas, Durango, ha sido muy impactado por la relación con Estados Unidos. Esto no quiere decir que el norte no haya estado integrado al mercado nacional. Cuidado. Porque si te pones un poco a mirar, ¿verdad? El norte tenía poca población, pero tenía mucha actividad productiva. Y eso tiene que ver con la formación del mercado. Así que el centro del país haya tenido más población no quiere decir que el mercado nacional no tenía que ver con el norte. Y hasta habría que ver cuál de los dos espacios tenía más impacto. ¿Qué hay en este norte? Bueno. Lo primero que fuimos viendo cuando salimos de Monterrey y empezamos a incursionar por otras partes es que no solamente en Monterrey había empresarios. Claro, los empresarios de Monterrey eran ese ícono que había planteado la CEPAL, los industriales, los fabriles. Entonces, parecían que eran los únicos. Pero cuando uno iba a La Laguna o a Sinaloa o a Ciudad Obregón, algunas partes de Chihuahua, hay actividad empresarial, no necesita
que haya fábricas. Puede haber otro tipo de actividades que requieren no solamente una gran capacidad empresarial, sino que son mucho más riesgosas que la fabril. Y eso lo hemos experimentado nosotros cuando pasamos, incluso incluyéndote a ti, a estudiar zonas agrícolas. Realmente la actividad agrícola es de un nivel de riesgo, porque todo te puede salir mal en 10 minutos, no puedes parar la producción, no sabes cuándo va a llegar la plaga, la helada o la inundación. Eso en la fábrica puede no suceder o no sucede, ¿verdad? O no sucede. Y además, ¿qué pasaba en esas zonas agrícolas? Caramba, de nuevo, Sinaloa exportaba hortalizas a Estados Unidos desde 1920. Ah, caray. Ah, como dijo alguien allá en Sinaloa, pero no es como Lorenzo Zambrano, pero es que no hace falta ser como Lorenzo Zambrano para ser un buen empresario. Y no hace falta producir cemento, que además tiene una cadenita chiquitita, para ser empresario cuando la producción de tomate puede ser mucho más prolongada en el tiempo, con un uso de tecnología súper adelantada, y donde tienes que medir 30 cosas mientras que en el cemento entran 4 o 5 variables. Entonces hay que dar vuelta un poco las. Bueno, todo eso había en el norte. Todo eso había en el norte. Un área impresionantemente atractiva para estudiar desde la historia económica. Y por supuesto que eso hizo que no me moviera yo de acá, de Monterrey, aunque hubo alguna posibilidad por ahí, porque la invitación a desarrollar investigaciones era tan amplia que, bueno. Hasta la actualidad lo estamos haciendo, ¿no? Sobre diversas partes del país. Ahora, eso no se podía hacer de manera individual, ni siquiera con un pequeño equipo. Ahí fueron muy importantes otras cosas que vale la pena hablar un poquitín acá, con el desarrollo institucional. Empezaron a surgir doctorados y empezaron a aparecer tesistas de maestría, de doctorado, algunos muy buenos, que luego se han convertido en colegas nuestros, que ya tienen libros publicados y que enriquecieron muchísimo y tenían una formación más adecuada tal vez de la de muchos de sus directores. Algunos habían estado en Europa, otros en Estados Unidos. Venían con un bagaje teórico, metodológico, con la idea de nuevas fuentes, que a veces los directores ni estaban informados. Eso también contribuyó mucho a alimentar una tarea de investigación sistemática, institucional, formadora de recursos humanos, tal cual lo solicita o lo solicitaba, no sea ahora el Sistema Nacional de Investigadores, y se potenciaba entonces la capacidad investigativa colectiva, ¿no es cierto? El investigador colectivo se potenciaba, tanto por la riqueza del espacio, por su diversidad, como por toda esta camada de estudiantes nuevos que fueron apareciendo, y algunos de ellos nos terminaban enseñando muchas cosas muy interesantes, ¿no? Bueno, nada más y nada menos que eso encontramos acá, Araceli. Así que, ¿cómo lo ves? Pues sin duda una labor colectiva como ninguna para poder arribar a estas regiones a reconocer archivos, a realizar entrevistas, a caminar las calles, a caminar las zonas de cultivo, a caminar las márgenes de los ríos. Pero a mí me surge la pregunta de el quehacer de la investigación en el norte de México, ahora que tú lo estás relatando, y aún con sus instituciones y sus doctorados, tú eres un investigador que sigue yendo a las regiones que estudias, y muchos investigadores consideran que las ciudades del norte son áreas de peligros visibles. ¿Ha sido difícil para ti? ¿Consideras que es peligroso seguir investigando en estos espacios? Bueno, en realidad sí pasan cosas en el norte, ¿no? El último encuentro que hicimos en Ciudad Juárez, ¿te acuerdas? Hace un año, además de que como llovía, la ciudad medio inundada, era un momento de mucho enfrentamiento entre los grupos ahí. Sí. Y cuando yo cuento que a Culiacán debo haber ido unas 30 veces, todos me miran como si, bueno, que yo he perdido un poco la. Los que no conocen Culiacán y su magnífica cocina, además, ¿no?
Bueno, yo nunca en Culiacán escuché un solo balazo. Una vez entré en un Oxxo, en el centro de la ciudad, como a las 12 de la noche, no sé qué me hacía falta, y estaba vacío. Tuve que llamar para que viniera una señora y me atendiera, porque ella se ve que podía dejar eso abierto a las 12 de la noche y no pasaba nada. Entonces, realmente es un área de peligro, sí. Algunos colegas lo han tenido que enfrentar. Hay lugares que todavía son muy complicados, pero nosotros nos hemos podido mover mucho y yo he recorrido todo el norte y no lo estoy recorriendo ahora porque tenemos que estar encerrados esperando que pase la pandemia. Sí, también se requiere un poco de no preocuparse mucho por ese tipo de hechos. Quizás me ha ayudado a mí que la tarea periodística que yo cumplí en Córdoba antes de venir para acá en los años previos a venirme a México, fueron años de mucho quehacer político y de violencia, ¿no? De violencia, guerrillas, barricadas, asesinatos y muchas cosas en las cuales yo me movía dentro de lo que cabía con cierta fluidez. Yo siempre estaba en la calle trabajando y te llovían los balazos. Tal vez eso me ayudó un poco a que no me preocupara mucho acá, pero es mejor no encontrarse, ¿verdad?, en medio de una balacera. O sea que están las dos cosas, pero es cierto, Araceli, que eso debería ser reconocido también. O sea, la investigación en ciencias sociales, cuando se hace en serio y cuando se hace buscando las fuentes de manera responsable, visitando lugares como todos los que hemos visitado nosotros en los estudios sobre las cuencas del norte, que tú también participaste, que nos metíamos en las sierras por todas partes, eso debe ser valorado y debe ser reconocido institucionalmente. Es un problema a veces reconocer esto desde otras latitudes de México. Por eso nosotros hablamos muchas veces de lo que pasa en estas áreas y lo que pasa en lo que hemos llamado ese pequeño territorio del sur de la Ciudad de México, donde no estoy seguro que siempre estén informados, no solamente de lo que se produce como investigadores, sino de los riesgos que puede correr el investigador. Y ha habido casos por ahí complicaditos. Es una buena pregunta tuya esa y debe ser tenida en cuenta. En este momento ya muchos lugares de México son riesgosos, pero hubo una época en que era particularmente el norte el que se lo veía como un área en la cual mejor no andar dando vueltas. Pues nosotros hicimos 28 encuentros, hemos visitado casi todas las ciudades del norte, ahí donde nos recibían íbamos, además de los seminarios, los encuentros, las conferencias, las tesis doctorales, una multitud de actividades, estábamos en el avión siempre dando vueltas, ¿no? En fin, un poco por ahí fue la experiencia, ¿no? Claro, y de alguna manera esto se complementa con este soporte institucional del cual tú nos hablabas hace un momento, porque al final del día, quien nos acoge para llegar a una de estas ciudades o lugares son las instituciones locales, ¿no? Correcto, es correcto. El apoyo institucional, aún con muchas precariedades, nunca dejó de funcionar. No sé si irá a dejar de funcionar después de la pandemia, quién sabe, pero siempre ha habido. Y si no había, recuerdo una vez un encuentro que hicimos en Ciudad Victoria, no había recursos, y decidimos ir y le dijimos al coordinador que no te preocupes, nosotros vamos porque lo que no se puede detener es la continuidad de este tipo de encuentros. Entonces, ahora lo resolvemos nosotros, como antes lo ha resuelto tu institución en otra oportunidad. Y nos fuimos todos así, pagando nuestros gastos, sí, claro que sí. Sí, yo recuerdo que en algún momento decíamos, bueno, en estos grupos, tanto en el grupo iberoamericano o en la Asociación de Historia Económica del Norte de México, en realidad la membresía es que tú te pagues tu vuelo. Ese es como Sí, siempre, siempre. sí, en vez de pagar una Es que membresía. hubo un tiempo de prosperidad cuando de paso había un poco de dispendio en que te tenían que pagar todo, el avión, llegó un momento que hubo que decir, no, eso no se puede seguir pagando, las instituciones no pueden enfrentar ese tipo de cosas. Y seguimos
¿Cómo podemos o nos paramos? Y bueno, nosotros decidimos no pararnos. Y se han parado muchos, ¿eh? Porque ha habido intentos de esta naturaleza por todas partes, pero no estoy seguro que, por lo menos en los ámbitos cercanos a nosotros, estén llegando al encuentro número 30, ¿no? Sí, más 15 antes. Así que, a ver, a ver. No, y ahí ya tienes récord, ¿no? Y bueno, yo quisiera terminar este segmento que ha sido muy, creo que enriquecedor y espero que sea motivante para quienes nos están escuchando, quienes nos están siguiendo, porque a final de cuentas creo que estos diálogos permiten que tanto estudiantes de pregrado como de posgrado, pues realmente vean desde esta mirada más interna, más personal, lo que se va haciendo y que a lo mejor se dice fácil, se cuenta fácil, pero tiene su grado de dificultad, pero también tiene su grado de alianzas, ¿no? Todas estas alianzas que de alguna manera pues nos llevan a tener los resultados que hemos tenido. Después de 4 décadas y media de esfuerzos sostenidos en tu caso, creo que podemos destacar varios elementos conceptuales, eso no lo hemos tocado, eso es lo que quisiera que terminaras. Yo creo que de los elementos más destacados de los últimos años en tu obra está la discusión sobre empresa de base familiar, familias empresariales. Entonces, creo que estos avances conceptuales que parecieran contados, son muy importantes en el campo de las discusiones en historia económica y estudios empresariales. Entonces, ahí ya hablamos de generaciones, de tipos de sucesiones, de participación accionaria, de un montón de cosas que empezó con esta mirada muy local y que se fue ampliando y que fue motivando la investigación comparada. Y que al final de cuentas creo que deja satisfacción también en lo conceptual. ¿Te parece que es así? Sí, van saliendo, la investigación produce nociones. No necesariamente la teoría te ayuda en la investigación, a veces la investigación te permite generar nociones. Y fíjate, yo lo hemos comentado ya otras veces, que si hay alguien en el área de ciencias sociales que está muy informado, maneja muchísimos datos, coteja los datos y piensa en la larga duración, somos los historiadores. ¿Y por qué no vamos a generar nociones o teorías a partir de la investigación? A partir de la investigación. Y eso nos ha sucedido, claro, conceptos como familia empresarial o el uso de conceptos que vienen de otras latitudes, pero que los hemos ido adecuando a situaciones locales. A mí me ha tocado eso con el concepto de agrociudad o de sistema agroalimentario. En fin, hay una combinación, pero el eje de todo esto es la investigación y el tipo de fuentes que usas y la forma sistemática en que lo trabajas. Y una cosa que le suelo decir a los estudiantes o al que me quiere escuchar como tú en este momento. La investigación es algo de largo plazo. Así son las investigaciones en otras ciencias. Eso de que en 3 meses voy a hacer una tesis de licenciatura o en 5 meses una tesis de maestría, tres variables, un modelito y ya soy máster, eso no es investigación. Eso es un ejercicio, pero no investigación. La investigación es a largo plazo. Y a largo plazo hay que tener capacidad de mantenerse, ¿verdad? Cierta vocación y estar convencido de que el diálogo con otros colegas de otras latitudes te enriquece, te fomenta tu interés y te va modelando a ti mismo. Eso es todo lo he encontrado yo en México en general, ¿verdad? Como investigador y en el norte en particular. Y en toda esta red de colegas que hemos ido construyendo. Y efectivamente estamos dejando, pero el colectivo está dejando una serie de nociones que pueden ser utilizadas en otras latitudes, entre ellas estas como la de familias empresariales, que de paso, no es algo que esté solo en Monterrey, lo hemos encontrado en Sinaloa, lo hemos encontrado en Tijuana, lo hemos encontrado en Chihuahua, y aunque no sean grandes industriales como los de Monterrey, no son incompatibles ambas cosas. Y ahí surge algo muy importante que se ha estudiado desde otras
ventanas de la historia o disciplinas sociales, que son las relaciones familiares, los matrimonios, todas esas cosas que tú también has revisado mucho para allá, para el noroeste, ¿no? Sí, y bueno, creo que ahí está parte de legado y de estas décadas de consistencia, ¿no? Y de diálogo permanente. Creo que sin duda en este segmento de diálogo nos ha quedado claro eso, ¿no? El diálogo permanente, la construcción permanente y obviamente estar en donde se hace investigación. No podemos Exacto. estar solamente desde el escritorio. Yo creo que Correcto. también eso nos destaca, ¿no? Pisamos los lugares, estamos donde hay que mirar, corroborar de alguna manera, ¿no? Ya. Y además, aceptar que puede haber diferencias. No me refiero a ideológicas, sino diferencias en las conclusiones que se obtienen. Y que las diferencias pueden ser reales, porque en una geografía de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, no todo puede ser igual, sobre todo por la diversidad geográfica, cultural y de todo tipo de situaciones que se han vivido en el norte. Eso de aceptar las diferencias y controlarte un poco de cómo que lo tuyo sea lo que debe generalizarse, es un ejercicio también que ayuda al investigador a ser un poco más sensato, ¿no? Un poco más sensato. Porque a veces nos pasamos de revoluciones con lo que descubrimos y creemos que ya con esto vamos a ser como Einstein. Pero no, hay que ser más tranquilito, ¿no? Más tranquilito. Ya lo Ser sabes. modestos en los aportes. No, 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 es que sí. Es que uno lo ha visto, lo ha visto en muchos encuentros, ¿no? En muchos encuentros, mucha gente como llega ahí, bueno, y de pronto están diciendo cosas que alguien ya lo investigó hace 45 años, sobre todo si son de otras disciplinas. De las ciencias sociales, ay Dios mío, a veces hay que recordarles, ¿no? Que eso ya se estudió hace 45 años, ¿no? Claro, esa es la otra ventaja que tienen los historiadores y en el caso nuestro desde la historia económica y la historia empresarial. Sí, cuando se piensa que se está descubriendo el hilo negro, en realidad ya va por el tercer ciclo o el cuarto, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, vamos a terminar este cuarto segmento para darle paso a la última fase de este diálogo, hablando de las generaciones de historiadores. Así que vamos a hacer un corte y ahora volvemos con la última parte de nuestro diálogo en esta cuarta sesión del ciclo 2020, Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Bueno, iniciamos el último segmento. Se nos ha ido rapidísimo, como agua, como este suspiro de 45 años que llevas en México, Mario. Hablando de generaciones de historiadores económicos y la actividad que a mí me parece es un indudable compromiso en tu trayectoria y es la docencia. Tú has formado, pero yo ya no podría calcular cuántos cientos de historiadores e historiadoras en tu trayectoria. Te pregunto cómo vives esta parte de tu actividad profesional, porque me ha tocado ser o tener idea muy clara de que la organización de seminarios y encuentros siempre va un poco aparejada o mucho aparejada en función de tus clases. Tú nunca dejas tus clases y tampoco dejas a tus tesistas ni de pregrado ni de posgrado. Y además siempre estás insistiendo en la importancia de las tesis como una fuente inagotable de saberes, de datos, de ese avance que requiere la historia y en este caso la historia económica. Entonces, háblanos de esta parte porque este último segmento es el de las satisfacciones y yo quise preguntarte la docencia porque me parece que es algo que tú disfrutas y disfrutas mucho. Claro, es que lo que se fue imponiendo paulatinamente desde el Sistema Nacional de Investigadores es la vinculación casi obligatoria de docencia e investigación. Para mí no fue ninguna novedad porque desde que llegué acá
me instalé en ambas cosas. Pero me parece muy importante porque se complementan muy bien. A veces, cuando uno da una clase que tiene que sintetizar mucho, tiene que hablar de aspectos generales. No es tan fácil pasar, lo he visto yo con algunos colegas, de el área que tú estás investigando ahí, aislada de otras cosas o relativamente aislada, a poder dar síntesis más generales. No es tan fácil. Y lo opuesto, si estás siempre hablando de cosas generales y no investigas, ¿cómo puedes bajar a un proceso específico o a un hecho concreto para decir, bueno, esto que se dice de manera general, yo lo muestro de esta manera con este hecho? Entonces, esa combinación ha sido muy importante. Yo he preferido no abandonar la docencia, además estoy en una universidad que tengo que dar clases, pero sí ha habido una relación muy intensa. Eso me lo ha permitido la universidad, tengo que agradecerle. He dado las materias en general que he podido dar y que están muy vinculadas a la investigación. No hablo de la investigación, hablo de cosas más generales. Pero así como recién te estaba comentando de cómo comparar Lombardía con alguna región latinoamericana, por ese tipo de conexión. Me parece muy importante acompañar a la investigación con la docencia. Ahora, eso también tiene que ver con la política de las instituciones, porque hay instituciones donde le obligan a dar al docente 6 materias en un semestre o 4 materias en un semestre, de las cuales el pobre maestro, si es que puede investigar, no ha visto todo lo que tiene que dar. Ahí hay un problema institucional. A veces las instituciones y quienes la dirigen ayudan y a veces son un problema. También contra eso hemos tenido que a veces enfrentar, aunque yo en mi universidad no he tenido en líneas generales ese problema, pero lo veo con otros colegas. Y en cuanto a formar historiadores, bueno, con la docencia tú formas gente que tal vez pueda terminar siendo un investigador, pero no siempre es así, no siempre es así. Se perfilan siempre algunos en la investigación y sobre esa base te apoyas. Esos ya son los historiadores. Los otros pueden ser docentes que dan clases de historia o que van a atender otras actividades en museos, en archivos, etcétera, etcétera. Pero que han pasado varias generaciones, sí, se han pasado muchas y realmente también ha sido muy grato, porque muchos de ellos se han convertido ya con el tiempo en amigos, hasta en amigos familiares, en fin, ¿no? Hemos tenido que andar por ahí a veces en sus bodas o en sus festejos. Es una experiencia, la docencia, muy interesante en ese sentido, ¿no? Y que se extraña mucho ahora con las clases en línea, porque con las clases en línea ni le ves la cara a veces a quien te está escuchando, ¿no? Yo les pido por favor que me muestren la cara mientras hablo en las clases en línea porque quiero conocerlos. Pero cuando estás en un aula con 20 o 25 alumnos, sí, es un intercambio muy grato. Y te digo una cosa, cuando uno tiene buenos alumnos es porque los alumnos a veces le enseñan al maestro. De pronto le hacen una pregunta o le hacen un comentario que te hace hacer un clic a ti y da mucho gusto, por lo tanto, se aprende. Y con quienes se aprende mucho son ya con los tesistas de doctorado. No, no, caramba, con ellos que están investigando un área determinada, que están introduciendo ciertos conceptos, estás aprendiendo todos los días y es muy fructífera la relación. Sí. Bueno, y además, yo definitivamente que quiero reconocer también tu generosidad, porque le abres muchos espacios a tus estudiantes, sobre todo estudiantes de posgrado, y me consta, lo digo incluso por experiencia propia, eso a veces tampoco se encuentra fácilmente. Y por eso lo destacaba, y por eso destacaba este compromiso tuyo para con la formación de historiadores e historiadoras. Eres un colega que le abre espacio a los jóvenes, y eso me parece que es muy importante. Sí, pero así un poco pragmáticamente, es muy rentable también. Lo que cosechas es muchísimo
Y uno no lo hace porque va a cosechar, a veces no cosechas nada, pero te aseguro que se cosecha mucho con ese tipo de comportamiento, sobre todo cuando ves chicos y chicas, por supuesto, que trabajan tanto, que se quieren superar, que tienen 20 problemas, pero ahí van y terminan hasta doctorándose, pues a esa gente hay que darle espacio, no hay que dejar que se vayan de las instituciones si son capaces. No puede ser que pierdas un buen historiador o un buen sociólogo porque tú estás en otra onda. Ábrele un espacio, créale una nueva línea de trabajo. No seas tan cabeza dura, no seas tan cabeza dura. No pienses solo en tu amigo o en tu amiga. No es así. Pero como eso existe, lo digo. Se vive todos los días y de esa lo tomo yo como contraste para no comportarme de esa manera, sería el colmo, ¿sí? Claro. Además de la práctica docente, ya en algún momento, muy al inicio de este diálogo, comentabas sobre los colegas que han acompañado tus actividades, tu obra, ya sea de realización de seminarios, pero también de editar o compilar o de Sí. escribir con ellos, con ellas. Sé que la memoria a veces traiciona, pero tómate el tiempo para recordar esas amistades que te han permitido ampliar debates y enriquecer las vías disciplinarias de la historia económica y de los estudios empresariales, porque sé que tienes varios. Y te lo pregunto porque he sido observadora de esa gran amistad que se funde con lo profesional y que la verdad sí me gustaría que la narraras para que la escuchen quienes nos están acompañando el día de hoy. Bueno, eso es un gran tema y es un tema vivencial, ¿no? Que me cuesta a veces comentarlo porque toca las emociones, pero sí, realmente en este gran norte rudo, árido y caliente he hecho grandes amistades. Y algunas, fíjate, vienen desde 1980, sí. Algunos que estamos en el norte nos conocimos en esos tiempos en que andábamos por todo el país y todavía existen esas amistades, sí. Eso es yo realmente creo que es lo más importante. Mira, lo que producimos como investigador y como docente tiene su importancia profesional, tiene su validez, pero ese tipo de relaciones y de amistades no se consiguen en el mercado, como dirían algunos economistas, no hay en el mercado tan fácilmente. Y por supuesto, eso nos ha permitido con muchas colaboraciones, a veces ser pacientes con los colegas, a veces ellos han tenido que ser pacientes conmigo, porque detrás de todo hay una relación de amistad que es bastante generosa y auténtica, ¿no? Y lo otro que siempre hemos tratado de hacer, incluso en el grupo iberoamericano, cuando terminamos un encuentro o terminamos una sesión, no trabajamos a la tarde, nos vamos a comer y ahí es otra cosa. Ya todos se olvidaron de la ponencia y empiezan a salir otro tipo de comentarios de otra naturaleza que a veces se prolongan hasta las 5 o las 6 de la tarde en algún restaurante. Eso es una cosa muy, muy agradable que espero, que es lo que más estoy extrañando en este momento. Eso se extraña muchísimo. Tener que estar hablando frente a una computadora como ahora. Cuando podríamos estar en Tampico, que tuvimos que postergar el encuentro este año, sí se extraña Sí. bastante, ¿verdad? Pero esperemos que el virus lo arrinconemos, como dijo un presidente europeo, que ya lo tenía arrinconado y ahora tiene el país de nuevo invadido por el virus, ¿no? Es cierto. No, bueno, y además esas charlas, post seminario, después también se vuelven como charlas de trabajo, ¿no? Porque entre el disfrute de haber terminado, después uno ya está viendo qué va a ser el año que entra o qué va a ser en los Sí, próximos meses, sí, si sí. va a escribir un libro o si va Sí. a hacer un nuevo proyecto, ¿no? Entonces, va todo un poco ahí combinado, ¿no? Sí, claro, surgen proyectos, cosas inesperadas, conoces gente nueva. No, no, es otra sesión de trabajo, pero más divertida, ¿no? Mucho más divertida, sí. Bueno, vamos a ir cerrando y quiero pasar a estas que yo considero son satisfacciones recientes, pero si hay alguna otra me la comentas.
Pero a mí me parece que este esfuerzo de crear un acervo de historia económica y empresarial del norte de México en la Facultad de Economía de tu universidad, la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde invitaste a donar libros, revistas de colegas de Baja California Sur, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, Querétaro, Ciudad de México, Sinaloa, Sonora y a lo mejor me falta por ahí alguno. No solamente es reto, yo creo que debe ser una satisfacción y además importantísimo tener un acervo especializado de lo que hacemos. Sí, es que la verdad es que se ha producido mucho. Si incluso nos vamos más allá de cuando se funda nuestra asociación, si vamos a los años 80, es una producción muy grande y está toda dispersa. Está toda dispersa. Entonces, si viene un investigador extranjero, está pensado un poco para eso, y va a Sonora, pues si quiere encontrar algo en Monterrey, tiene que cambiar a Monterrey y después tiene que ir a San Luis Potosí. Entonces la idea fue, y fue muy rápidamente avalada por mi facultad y también por la universidad, era concentrar en un solo lugar todo lo que se pudiera, hacerlo un espacio específico, como acervo de historia económico y empresarial del norte de México. Y de nuevo, de nuevo, llegaron muchos paquetes, yo creo que el tuyo fue de los primeros, por supuesto, muchos paquetes, llegaron muchas cosas en línea. Y en este momento está un poco parado por esto, porque supone un trabajo ahí en la propia biblioteca y etcétera, pero es de esperar que lo continuemos. Mira, yo tengo que dar una charla la semana que viene sobre los libros que hemos publicado desde la Asociación de Historia Económica del Norte de México, desde que se fundó la asociación hasta ahora, ¿no? Y dentro de lo que me han hecho llegar en estos últimos años, formación, los colegas, pues tengo que hablar sobre 198 libros. Por supuesto que no voy a hablar sobre los 198 libros, libros. No estamos hablando de capítulos, artículos, difusión y otra serie de cosas que producimos, informes que producimos permanentemente. Son todos libros. Por eso la producción hecha en unos 30 años. Más o menos, sí, desde el 91 hasta ahora, menos de 30 años, muy grande, muy grande. Bueno, si a eso le sumas otra producción que puede haber desde fuera del norte o de colegas que no están integrados a nuestro grupo, te encuentras con una gran cantidad de material que realmente esperamos nuclearla, y así fue como yo le vendí el proyecto a nuestra facultad para que nuestra facultad sea reconocida por quien quiera buscar algo sobre el norte de México en estos planos y tenga que venir a Monterrey. No porque no va a encontrar lo de Tamaulipas en Tamaulipas, es que estando aquí va a poder ver lo de Tamaulipas, lo de Sinaloa, lo de Baja California y lo de San Luis Potosí. Y eso es una invitación muy interesante también, por supuesto, para los investigadores nacionales. En eso estamos, sí. Los proyectos nunca faltan. Y si uno no tiene proyectos, qué aburrido, ¿no? Qué aburrido. Claro, y luego escuchándote, bueno, y conociéndote ya también desde hace un par de décadas, siempre tienes proyectos y siempre tienes cosas que hacer. Y yo te podría preguntar ahorita, a ver, ¿qué proyecto nuevo aparte de este acervo? Seguro Bueno, que tendrás alguno, ¿no? te cuento para que des la primicia, porque estamos en la Universidad Autónoma de Nuevo León hay un centro de estudios humanísticos que es muy antiguo, tiene como 60 años, pero ahora ha entrado como coordinador un miembro de nuestra asociación, que es César Morado, y al poco tiempo de que él se hizo cargo de este centro de estudios humanísticos, que tiene cuatro áreas, una es historia, comentamos la posibilidad de hacer una colección de libros relativamente pequeños, concentrados en el norte de México y para hablar de historia social, historia de la tecnología, historia económica, historia de empresa y todas estas cosas en que andamos nosotros, historia laboral. Y ya está en marcha, ya tenemos el primer libro, su original, de un distinguidísimo autor, no lo voy a decir, no sea que pase algo después, pero ese libro ya llegó y lo estamos ya procesando y tenemos ya ocho títulos o ocho grupos de autores preparando libros para esa colección. Pues esperamos que eso funcione también y
dure porque va a ser otra forma de difundir nuestras investigaciones. Y no solamente las de los que estamos en el norte, sino que gente que escribe sobre el norte desde otros lugares, como es el caso de algunos colegas de Estados Unidos o de Ciudad de México, ¿no? Así que Bueno, estamos sí, en ese pues. proyecto, te di la primicia. No, ya decía yo que siempre tienes algo en puerta. No, no, no algo haciendo, algo en puerta, o sea, algo nuevo. Emprendedor por donde se vea. Finalmente, quiero que nos comentes a quien nos está siguiendo, escuchando, sobre tu ingreso como miembro de número a nuestra Academia Mexicana de la Historia, de tu discurso y de lo que significa esta gran distinción. Cuéntanos qué pasó en este momento en que te dice, entras a la Academia Mexicana de la Historia en 2019. Bueno, ha sido un acontecimiento muy grato. No estaba en mi periscopio. Debido a que estamos alejados a veces de esos centros de académicos. Y además historia económica, historia empresarial, ¿qué es eso, no? Pero bueno, mucho tuvo que ver nuestro querido David Piñera. Él me comentó, me impulsó, me dijo hay una oportunidad. Y hizo otras cosas por ahí. Y bueno, yo me encontré con algo que no conocía muy bien y que además acá fue interesante en Nuevo León porque el anterior miembro de la academia era el maestro Israel Cavazos, un maestro que es muy reconocido acá en Nuevo León. Fue muy amigo de Luis González. Y entonces que yo pasara a ser el segundo en el estado, bueno, me dio una medallita local, que nunca está de más tener esas medallas, ¿no? Ha sido muy grato. Y el recibimiento, y además la política que hay en este momento en la academia me parece muy interesante, eso de los corresponsales por todo el país, cosas como la que tú estás haciendo, las ediciones, hay una dinámica muy interesante que uno no la conocía desde fuera. No sé si era porque no había tanta dinámica o porque ahora hay una dinámica especial. Así que en síntesis, sí, es muy grato y lo que yo espero es que poder agradecer de la manera que sea, si es posible, ese nombramiento que me concedieron. Muy bien, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Y además es gente muy muy amable, ¿no? Muy amable. La noche en que me entregaron a mí el diploma y yo di el discurso, fue un ambiente gratísimo. Y lo otro, hablando de amigos, llegaron muchos amigos de Ciudad de México que vivían en la otra punta, porque la academia está casi en el centro histórico, y empezó a llegar gente de muy lejos. Digo, pero ¿por qué se han venido hasta acá? Fue muy, muy lindo eso también, además de toda la ceremonia, que es muy especial, los discursos, el ambiente, etcétera, etcétera. Así que muy satisfecho y muy agradecido. A todas estas cosas hay que agradecerlas a quien te las otorga, ¿no? Sí. Por ahí va. Sí, sin duda, yo creo que la Academia Mexicana de la Historia en este momento pasa por un espacio de apertura donde creo que es pertinente, ya lo decían nuestros colegas anteriores, estamos viviendo un momento muy grato para la historia, se está produciendo mucho, pero además abrirlo parece que ganamos todos, gana México, gana la Claro, academia. claro, Gana la investigación histórica, ¿no? claro, claro, claro. Mira lo que acaba de pasar con esto de los documentos que desaparecen y etcétera. Inmediatamente la academia o gente de la academia se ha movido muchísimo y han contribuido. Sí. Es muy importante y que se la conozca y se la reconozca y que se sepa que es una institución con un alto nivel de seriedad y de responsabilidad. Sí. Claro que sí. Sí, bueno, 100 años y los que vienen, y pues si en en este diálogo tú nos has contado una historia de 45 años y lo que nos falta, creo que ha sido un privilegio, Mario Cerutti, hablar contigo, dialogar contigo el día de hoy, y teniendo como marco este primer ciclo de diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia.
Seguramente tu trayectoria seguirá siendo un referente para las generaciones que hacen investigación en el campo de la historia económica y los estudios empresariales. Sin duda, lo que has hecho a lo largo de estas más de 4 décadas ya es parte de lo que tenemos que citar obligadamente quienes estamos en este campo y de aledaños. Así que no sé si quieras comentar algo más, algo de cierre. Yo he disfrutado como las otras sesiones, entonces eso obviamente que me ha permitido Sí, disfrutarlo. del mismo campo, de las mismas aventuras, de las mismas latitudes y de los festejos también. No, muchas gracias, Araceli, por esto, por contarme entre tus invitados y felicitaciones por lo que estás haciendo porque requiere un gran esfuerzo. Cada cosa que inventamos siempre nos requiere un gran esfuerzo y estoy seguro que esto para ti también lo es, así que gracias y no cedas. Adelante, adelante que vas muy bien, ¿eh? Muchas gracias a ti, querido Mario. Pues entonces, nos vemos en la próxima sesión, en la quinta sesión, con la doctora Mercedes de la Garza Camino, colega emérita de la Academia Mexicana de la Ah, qué Historia. bien, Y bien. agradecemos a Mario Cheruti, quien nos ha compartido su historia, su trayectoria, sus emprendimientos desde la academia, su compromiso con la historia económica y los estudios empresariales. Muchas gracias. Gracias a ti, Araceli. Gracias.